Uruguay vivía un contexto de crisis política y económica. Entre 1830 y 1876 hubo 15 presidentes. Todos soportaron levantamientos armados y muchos fueron derrocados. El 10 de marzo de 1876, el coronel Lorenzo Latorre asume el poder de facto. Comienza en Uruguay una dictadura. Latorre nombrará a José Pedro Varela inspector nacional de instrucción pública. ¿Cómo se da la relación entre Latorre y José Pedro Varela? Bueno, ahí parece que es muy importante la figura de José María Montero, que era el ministro de Latorre, el ministro de gobierno de Latorre, y que es el que logra, digamos, acercar a las dos partes. No fue fácil para él. Cuando a él lo invitan a incorporarse al gobierno, duda mucho, se toma unos días para pensarlo y escribe una carta de aceptación que la verdad es que es una carta muy antipática hacia quien le está ofreciendo el puesto. Pero el hecho es que finalmente decidió incorporarse, lo cual significaba una ruptura muy grande con su pasado y con la gente que lo había rodeado hasta ese momento. Carlos María Ramírez le dice que no entiende cómo participa, colabora con ese gobierno, y Varela le dice, bueno, soy pobre, tengo que trabajar, tengo una familia que mantener. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho, olvidar a quién se asoció con la dictadura última. Pero en el caso de José Pedro Varela hay que pensar otra manera. Hay que pensar en un país en formación, hay que pensar en un país que no tenía constituida una democracia. El estado normal de la República era la guerra civil. ¿Por qué crees que lo hizo finalmente? Creo que Varela lo hizo porque genuinamente pensó que tenía una oportunidad histórica de cambiar al país y que aliarse a una dictadura era el camino para evitar que hubiera futuras dictaduras en el país. Más difícil es justificar por qué se quedó, porque el gobierno militar se fue volviendo cada vez más duro. Alguna gente que al principio había colaborado con el gobierno militar empezó a apartarse. Y él, sin embargo, siguió trabajando hasta su muerte. Pero fueron solo 2 años que él estuvo, ¿no? Bueno, fueron 2 años porque se enfermó y se murió. No sabemos qué hubiera pasado en el caso contrario. La dictadura podía durar tiempo infinito. Mientras que si desarrollaba un sistema educativo que funcionara, ese sistema educativo podía crear una realidad política diferente que hiciera, digamos, inviables o por lo menos muy poco posibles esas dictaduras. ¿No se podría pensar que también Varela fue influenciado por Latorre, que capaz que ya no, digamos, matizó sus principios principistas? Si yo hubiera sido un contemporáneo de Varela, probablemente me hubiera sentido inclinado a criticarlo. Ahora, visto en la perspectiva histórica, uno piensa, bueno, si uno quiere instaurar un sistema educativo importante, tiene que hacerlo por medio de un gesto autoritario. No, es muy difícil imaginar que de un debate público en aquella época pudiera salir un sistema educativo que funcionara efectivamente. ¿Cómo entendés tú que se haya asociado con la dictadura de Latorre? Y bueno, la explicación que uno puede encontrar a favor de Varela es, bueno, el interés fundamental está en la causa de la educación popular, porque es para formar la República, dice Varela, lo primero es formar los republicanos, y me parece que es bastante visible que no hace de esa ocasión la oportunidad para un beneficio, digamos, de intereses individuales, personales o familiares, sino para el interés común, por lo menos en el modo como él lo entiende, en esa perspectiva, digamos, de que hay que modernizar esta sociedad, lo que era esta sociedad en aquel momento. El objetivo de la reforma educativa vareliana era capacitar a la mano de obra que sería el motor del desarrollo económico del país. En ese momento la política uruguaya era una política de guerras civiles, era una política de partidos que eran estructuras caudillistas, era una política donde la participación electoral era muy limitada por la Constitución de 1830, era una época donde la mitad de la población de Montevideo eran extranjeros y por lo tanto Varela se imagina la educación cumpliendo funciones políticas que a su vez van a contribuir a funciones económicas. Su idea era que para forjar la paz y para forjar la república, la educación tenía que ser el vivero de los republicanos. Él formó parte de esa generación de intelectuales obsesionada por crear lo que Metol Ferré ha llamado el primer imaginario nacionalista. En julio del año 1878, Varela convoca
a todos los inspectores a un congreso a realizarse en la entonces Villa San Pedro del Durazno. El porqué era que el tema central de ese congreso iba a ser cómo aplicar la reforma escolar en el medio rural. Y entonces, evidentemente, yo creo que ahí Varela también trata de dar una señal muy interesante, posiblemente la acordó con Lorenzo Latorre, de trasladar y de descentralizar realmente el tema de la educación, dando una señal a todo el interior del país que la escuela, la nueva escuela, la escuela reformada, quería llegar a todos los rincones del país. No la ve nadie, ¿verdad? Aquí José Pedro Varela presidió el primer Congreso Nacional de Inspectores de Enseñanza Primaria. ¿Acá en Durazno saben que acá fue el Congreso? ¿Saben la existencia de esta placa o no? Se ha escrito sobre el tema, pero a nivel masivo de la población, no. Varela creía en una educación muy descentralizada, donde la unidad de acción principal era el distrito escolar, y el distrito escolar es una cosa muy local, y Varela pensaba que ahí tenía que estar la capacidad de decisión y la capacidad de organización. Varela pensaba que era imposible manejar desde Montevideo lo que podía pasar en Tacuarembó. Ese era el Varela que escribió, es lo que está en los libros. Cuando Varela gobernó, se fue a un esquema más centralizado que eso, donde la autoridad se repartía entre Montevideo y las autoridades departamentales, básicamente. El distrito escolar nunca tuvo fuerza en Uruguay, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, si la reforma de Varela hubiese sido exitosa y hubiese formado ciudadanos y republicanos, nunca más tendría que haber habido una dictadura después de Varela, y las hubo. Bueno, digamos, la historia también produce algo, produce innovación, es decir, no podés tomar una decisión en un momento y atar todo el futuro con respecto a eso. Las razones por las cuales puede haber dictadura son múltiples. La idea de que la dictadura es solo producto de la ignorancia o de la falta de educación es una idea que en el siglo XIX podía existir, pero en el siglo XX sabemos que, digamos, todas las dictaduras han contado con intelectuales de peso que las han apoyado. Claro, pero en ese sentido, ¿cuál es el éxito de la reforma educativa vareliana? Bueno, el éxito de la reforma educativa vareliana es que las guerras civiles, que eran el trauma de esta sociedad, fueron gradualmente quedando en el pasado, y que las prácticas electorales se fueron imponiendo gradualmente.